Él es una de las personas más sorprendentes del Dakar. Antes de pilotar camiones, Jan Lammers tuvo una carrera difícilmente creíble. Debutó en un parque de arena para niños en Holanda. Bueno, esto es Zandvoort, estamos en los alrededores de la ciudad, es aquí donde más disfrutaba cuando era niño. Veníamos a esta playa, a estas dunas, primero en bicicleta, después en moto. Para mí era un lugar enorme donde poder jugar. El otro sitio donde Jan Lammers jugaba era el popular circuito de Zandvoort, donde empezó a correr. Fue una ascensión rápida de un título europeo en Fórmula 3 a la Fórmula 1, donde disputó 23 grandes premios. Bueno, aquí mi mejor recuerdo es el del primer gran premio, porque fue la primera vez en la que pude enseñarle a mi familia lo que hacía. En un vehículo de Fórmula 1, participar en una carrera de Fórmula 1, compartir ese momento con mi público es mi mejor recuerdo. El momento álgido de su carrera llegó en 1988, cuando Jan Lammers ganó con Jaguar ni más ni menos que las 24 horas de Le Mans, un universo muy lejano al del Dakar. El circuito de Le Mans tiene una distancia de 13 kilómetros y algo, ya lo conocen. Independientemente del tiempo que haga o de las condiciones de la pista, que haya aceite o un poco de gravilla, el circuito es siempre el mismo. En el Dakar nunca sabemos lo que hay detrás de una duna o de una curva. Se pueden producir las situaciones más increíbles y el menor error puede costarle muy caro, tanto a ti mismo como a los otros participantes. Es una carrera muy exigente, pero es tan difícil que la convierte en muy emocionante. El Dakar en camión probablemente no sea el lugar más esperado para encontrarse a Jan Lammers, pero esta será ya su séptima participación en la categoría. A menudo digo que es como si estuviéramos sentados en un segundo piso. Es lo que siento en comparación con la Fórmula 1. Estamos muy altos, algo que me gusta mucho al estar acostumbrado al ir siempre a ras de suelo. Para pilotar un camión de 10 toneladas por las montañas se necesita, la verdad, mucha energía. Y eso me encanta, conducir 10 toneladas en bajadas tan empinadas, como si fuéramos algo así como un tonel. Es realmente fascinante, es muy emocionante.